Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este canal. Hoy vamos a aprender sobre la liquidación de compra. Así que vamos con el video. Bien, ya como lo había dicho en la parte inicial, vamos a hablar un poco de las liquidaciones de compra en el ámbito de la presentación en el PDT. Vamos a ver qué PDT se usa y cómo se llena, ¿ok? Si tú quieres saber cómo poder usar las liquidaciones de compra a través de las autorizaciones que tienes que solicitar a SUNAT, a las imprentas, ¿no? A las imprentas afiliadas a SUNAT. Entonces, en la parte de la descripción te voy a dejar un link en donde te voy a enseñar el primer paso que tienes que hacer, ¿ok? Antes de ir a la imprenta, tienes que ver este paso. Bien, entonces, estas liquidaciones de compra son por productos naturales que no están grabadas con IGB. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es abrir nuestro PDT, ¿ya? Vamos a colocar el usuario. Y el PDT que vamos a usar hoy es el 617, ¿ya? PDT 617. Con este PDT tú vas a poder hacer varios tipos de retenciones, no solamente de liquidación de compra, sino otras más. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En este caso yo ya había avanzado una parte, creo, a ver. ¿Dónde está? No, ya. Vamos a nuevo. Es igual que el PDT 621. Vamos a nuevo. Elegimos el nombre del contribuyente. Bueno, en este caso, si ustedes trabajan una sola empresa, le va a salir uno. Una vez que seleccionas, colocas el periodo al cual vas a declarar. Ojo que esto se tiene que declarar y pagar antes de que tú puedas usar el comprobante de pago en tu registro de compras, ¿ok? Porque si tú lo haces después, no vas a poder tener derecho, en este caso, a usarlo como crédito fiscal o como costo o gasto. En este caso, vamos a usarlo como costo o gasto. Bien, me pregunta, ¿la presente declaración rectifica o sustituye a otra? No, no, pues se queda como no. Y acá tenemos las opciones que les había dicho, ¿no? Renta de segunda categoría, que no es el caso. Retención de tercera categoría. Tampoco es el caso. Retención no domiciliados, tampoco es el caso, excepto dividendos. Retención del IGB, acá iría si es que nosotros estuviéramos usando una liquidación de compra que tenga derecho a crédito fiscal, no que el producto esté obligado a pagar IGB, pero en este caso no, no procede. Ojo que hay algunos productos que tú puedes adquirir con liquidación de compra que sí están afectos a IGB, ¿ya? O sea, no es que los productos que compres con liquidación de compras no tengan IGB. Ojo, ojo con eso, mucho cuidado. Y retención de dividendos y distribución de utilidades, también para eso sirve, ¿no? Cuando quieres pagar dividendos a a los accionistas, ¿no? Se tiene que informar acá porque hay una retención que ellos tienen que pagar, que está catalogada como renta de segunda, pero muy aparte, ¿bien? Y acá la retención de renta de liquidación de compra, que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10, o sea que va a ser un poco largo este video, ¿no? Bien, entonces vamos a darle clic en nuevo. Aquí vamos a colocar el documento de la persona, en este caso DNI, porque supuestamente la persona no tiene RUC, ¿no? Entonces vamos a colocar los datos, el apellido, y los nombres. Colocamos el tipo de operación que dice retención por operaciones con oro y minerales metálicos. No, otras retenciones. Colocamos el número de serie del comprobante de la liquidación de compra y colocamos el número del comprobante. La fecha de emisión y la fecha de retención, que sea la misma.
total de la operación. Y ese es el monto que se está reteniendo. Ojo, ustedes saben que la retención se basa, la renta se basa en la base imponible, ¿verdad? Entonces estamos reteniendo 1.5 sobre la base imponible. Grabamos y listo. Eso es todo, así de simple, así de fácil, así de rápido. Yo voy a avanzar otros más como para ir practicando nuevamente, ¿no? Para que ustedes vean. Porque como le digo, tengo que ingresar 10 comprobantes, ¿no? Bien. Colocamos nuevamente la serie, el número, la fecha de retención, el monto de la operación y automáticamente se genera la se hace el cálculo de la retención. Grabamos, aceptamos y listo, vamos a hacer otro. Bien, esta parte entonces lo vamos a hacer mucho más rápido hasta llegar al número 10 para no cansarlos. Hasta llegar al número, claro, el número 10 vamos a hacerlo nuevamente para no cansarlos. Y puedan ver al final cómo se graba el PDT y cómo finalmente se hace el envío, ¿ok? Bien, entonces ya voy a ingresar el último de los 10 que había dicho en la parte inicial, ¿no? Y eso es lo que vamos a gestionar ahora, ¿no? Luego vamos a hacer una revisión a ver si es que tenemos algún tipo de error antes de hacer el envío, ¿no? Como ven, es un proceso fácil y sencillo. No hay mucho problema y ya está. Bien, ya ingresé los 10 comprobantes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá, me falta uno. Ah, no, acá está, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, acá me da cuenta que hay uno que está mal porque no es carnet de extranjería. Entonces vamos a ver si se puede modificar, ¿no? De pasada que aprendemos. Bien, no puedo modificar, como ven, más solo el monto, ¿ya? Solo podría cambiar el monto. Entonces es este de aquí. A ver, según mi control, listo, ya. Como no puedo modificar los conceptos, el tipo de documento, entonces ¿qué me queda? Me queda eliminar. Eliminar, como decía Toledo, ¿no? Entonces voy a eliminar y voy a darle clic en nuevo y voy a hacerlo otra vez. En este caso es un DNI, voy a colocar los datos, a ver, Z, apellido Z, ¿no? Listo, coloco el tipo de retención, coloco la serie, la fecha, el monto y vamos a grabar, vamos a ver qué sale. Sí, ok, y ahora sí ya tengo todos los conceptos. Entonces tengo 195 soles en retenciones, ok. Bien, entonces hasta aquí ya terminamos de llenar, simplemente vamos a determinación de la deuda, así como el PDT 621, y nos vamos a la opción de donde está retención de liquidaciones. Esta es la base imponible, ¿no? Que debe coincidir con lo que tengo acá. Sí.
Esta es la retención y voy a colocar el importe que voy a pagar. Listo. Le pongo en efectivo, lo valido, acepto, grabo y salir. Como ven, es simple, fácil y sencillo. Simplemente nos queda ahora irnos a la pantalla principal, buscar, bueno, en este caso ustedes va a ser más rápido. Y voy a buscar mi declaración determinativa que está acá, que es de marzo, que es el PDT 617, ¿no? Le doy un clic, le voy a decir que lo envíe a través de operaciones en línea y quiero que lo envíe a mi... Ah, no seleccioné, ¿no? Bueno, voy a hacerlo otra vez. Siempre es bueno seleccionar la ruta. Bueno, yo no lo hice, yo selecciono en esta unidad para encontrarlo más rápido, ¿no? Bien, vamos a volver a hacer el paso. Ustedes subían este paso porque yo me he confundido, ¿no? Listo, ya está. Bien, entonces simplemente faltaría enviarlo. Ya ustedes saben cómo se hace el envío. Y hasta aquí con este video que espero les haya servido de mucho. No se olviden, si desean algún tipo de consultoría, me pueden escribir al WhatsApp. Algún tipo de curso también al WhatsApp. Algún tipo de patrocinio, si quieres anunciar algún servicio relacionado con el tema contable, también nos puedes contactar y te podemos ayudar, ¿no? Te invito a que dejes todas tus dudas, consultas en la parte de comentarios. Y también, si te ha gustado el video y si deseas ayudarme, te invito a que lo puedas darle en compartir, ¿no? En tus redes sociales, suscríbete al canal. Y regálame un like si lo estás viendo en la plataforma de Facebook. No te olvides que también tenemos y estamos haciendo muchos cursos para ustedes. Cursos muy accesibles con la finalidad de ayudarlos en su carrera profesional o en sus emprendimientos. Bien, mi nombre es Jonathan y ha sido un gusto enorme haber compartido esta información con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.